Muy buenas noches, bienvenidas. Hoy es la primera sesión de clase dirigida a la sesión sincrónica para ver los contenidos de la unidad 1 y desarrollar las actividades como tal que nos lleve a la unidad 1. Bien, en la sesión inicial habíamos dicho cómo ingresar a la plataforma y todo el procedimiento. Sin embargo, vamos a repetirlo por si llegado el caso hemos tenido algún inconveniente o algún problema. Para efectos del ejercicio, yo voy a cerrar mi sesión acá. Cierro esta página. Y listo. Bien, voy a entrar directamente a mi Google. Ustedes se van a colocar en Google, común y corriente. Me avisan si están viendo mi página de navegación de Google. Sí, señor profe. Listo, muchas gracias. Perdón, voy a cerrar unas cosas acá. Lo único que hace es quitar memoria. Esto ya está. Esto ya está. Uy, es que tengo hartas cosas abiertas acá. Ah, este es el ejercicio del taller 1, entonces no lo podemos quitar. Listado, listado. Hoja en blanco que necesitamos ahorita. Ejercicio de la unidad de Excel intermedio avanzado. Chao, listo. ¿Qué más tengo ahí por ahí? Creo que no más. Bien. Estando acá, vamos a ir al navegador y a la barra de dirección y vamos a escribir educación sin tilde punto colsubsidio punto edu punto co. Esta es la dirección que vamos a digitar. Profe, sin HTTP, sin nada, no, nada de eso, tranquilos, que eso se los reconoce el navegador sin ningún problema. Les estoy copiando la dirección de acceso en el chat. Una vez digitamos, le damos Enter y vamos a ingresar a la siguiente pantalla. Bien, en esta pantallita que ustedes van a ver ahí, es la bienvenida donde dice por subsidio con todo lo que te mereces. Bienvenido, ingresa a tus datos. Estos datos son los que les llegaron a ustedes en el correo de bienvenida, indicándoles primero la dirección y segundo, que lo que ustedes deben colocar es el correo con el que se registraron. Y después su número de documento como contraseña. Y le dan simplemente iniciar sesión. Si tienen inconvenientes, me escriben, nos intentamos conectar, miramos qué es lo que pasa, etc. Para efectos del ejercicio, a ustedes cuando ingresen, van a ver este icono de acá, que dice Excel básico intermedio, y ese es el código de su curso, FEFE00197.T1. Y aquí aparece la fecha en que finaliza. Y la hora que finaliza. No se vayan a dejar alcanzar de tiempo. Lo único que deben hacer es darle clic encima del iconito y él los va a llevar directamente al curso. Eso es lo que explicamos el día de ayer. Si no estuvieron, tranquilos. Aunque eso también quedó en el video que quedó subido a la plataforma. Bien. ¿Dudas hasta el momento? ¿Me quedé solo? No, señor. No. No, señor profe, sin dudas. No, Listo. señor. Yurani, ¿tienes dudas? No, señor, esa era como entrando por otro lado. Ah, listo. Mónica, ¿tú necesitas ver tu usuario? Ahorita lo hacemos. Damos el modo Mónica y ahorita te colaboro con eso. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Dónde está eso? Más todo, entonces ni modo. Listo. Bueno, vamos a empezar por acá y ya miramos. Bien, recuerden, lo primero que tenemos que revisar es siempre las noticias. Aquí en el botón de arriba donde dice noticias, miren que aquí ya está el video de la sesión inicial, lo que hicimos el día de ayer. Todo el video que subieron como una hora y alguito, aquí está ya publicado. Ustedes simplemente le dan clic
o maximizan o copian el vínculo y lo abren directamente en YouTube, etcétera. Aquí está todo el video del día de ayer. Y hoy, al terminar, aquí mismo va a quedar subido este video que estamos haciendo del día de hoy. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Voy de nuevo a la página de inicio y vamos a ir a la unidad 1, entorno gráfico, libros, hojas y rangos. Recuerden, en la ambientación, importantísimo, el foro conozcámonos. Recuerden, es la primera nota. Deben hacer su presentación, sus nombres y apellidos, nivel de escolaridad, conocimientos y expectativas. Recuerden que lo que van a hacer es una presentación como un texto, no simplemente no sean puntuales solo colocando esto. Es muy reiterativo porque se califica la redacción. En fundamentación están los documentos que ayer les expliqué que teníamos que descargar. ¿Lo recuerdan? Espero que sí. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Que ustedes hayan leído esto, estamos listos para empezar el repaso del día de hoy. Bien. Resulta que para nosotros poder iniciar a ver Excel, necesitamos tener en cuenta algo. ¿Ustedes conocen qué es una suite? Ah, claro, en sistemas. No, no, en sistemas no. Sí, correcto, gracias. Sí, porque ya me pasó una vez. Listo, una suite en sistemas, miren esto. Una suite, voy a escribirlo acá. Porque, ajá. Una suite es un conjunto de programas o aplicaciones. Esto es una suite. Eso es una suite. ¿Han conocido alguna suite? En sistemas. Ni idea. No, señor. No, pues saben que sí la conocen. La más conocida se llama la suite de Microsoft Office. ¿La conocen? Sí, claro, profe. Claro que sí. Y toda suite para oficina debe tener un procesador de texto, una hoja de cálculo, un programa de presentaciones, un gestor de bases de datos, un programa para manejo de correos, en algunas ocasiones, un programa para manejar publicidad, un programa para mensajería interna. Y aquí es donde ustedes dicen, ay, Office tiene todo eso y mucho más, por cierto. ¿Sí? Y depende de la versión que ustedes tengan, van a tener más o van a tener menos. Pregunta, ¿cómo se llama el procesador de texto que tiene Office? Word. Correcto, Microsoft Word. La hoja de cálculo. Microsoft Excel. El de presentaciones. PowerPoint, correcto. Incluso PowerPoint. De bases de datos. Access. Correcto. El gestor de correos electrónicos. Outlook. Outlook, correcto. De publicidad. Publisher. Correcto. Ojo que no todos lo tienen, ¿no? ¿Y el de mensajería interna? SharePoint. No. OneNote. Porque el SharePoint también sirve, pero para hacer, digamos, páginas compartidas, como pequeñas páginas web o presentaciones compartidas. Vale. Pero miren esto. Estas son las básicas. Muchas personas, cuando instalan Office en su computadora, realmente no saben qué es lo que están instalando, la cantidad de programas y aplicaciones que están instalando, porque son muchísimas.
Y lo único que saben utilizar muchas veces y a jaloncitos es que Word, un poquito de Excel, un poquito del otro, un poquito del otro, y realmente muchas veces no manejan todas las herramientas como tal. Existe un concepto, ahí estoy más o menos. Microsoft Office tiene un procesador de texto, hoja de cálculo, presentación, bases de datos, correo, publicidad, y hay muchos más, ¿cierto? Entonces ya sabemos, una suite en informática es un conjunto de programas o aplicaciones. De los más conocidos tenemos Microsoft Office, y que contiene como mínimo este tipo de programas, y aquí están los nombres como los conocemos. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos nosotros? Y esta cuestión viene en algo que se llaman versiones. ¿Qué versiones conocen ustedes de Office? Office 10. 2010, correcto. ¿Qué otra? 2016. La 365. 2016, correcto. ¿Cuál era la que me dijeron ahorita? La Office 365, Vista. Esas son viejitas. Y el último, el Office 365. Estas de acá, 2010, 2013, 2016, 2019, son in-house. Quiere decir que son instaladas en la computadora. Mientras que las versiones de Office 365 son las que se llaman las versiones en la nube. Tú puedes tenerla instalada en tu máquina, pero también tienes las opciones de todo lo que son las herramientas colaborativas que tú puedes publicar. Para eso está este botoncito, no sé si lo alcanzan a ver, voy a ampliar acá. Si ven acá esto que dice compartir, me avisan si lo ven. Sí, se ve. Cuando yo tengo iniciada mi sesión con mi software original, yo puedo compartir el documento con todas las personas de mi organización o con las personas que yo quiera. Y esas personas pueden ayudarme a llenar el documento, a mejorar el documento, a ampliar el documento. Eso se llama trabajo colaborativo y viene ya con las versiones 2013, 16, 19 y sobre todo en la 365. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo sabemos qué versión tenemos? Sencillo, vamos al backstage. ¿Alguien me puede recordar, según lo que vimos ayer, cuál es el backstage? La zona de archivo. Archivo. Correcto, cuando decimos clic en archivo. Eso nos lleva directamente ¿a dónde? Al backstage. Regálenme dos segunditos mientras alcanzo mi agua. Listo, ya. No fue tan lejos. Ese es el backstage como tal. Bien, en el backstage, aquí en la parte de abajo, vamos a tener algo que llaman las opciones. Ya les había dicho ayer que, ojo, cuando movamos cositas acá, debemos saber cómo restaurar o volverlo a su estado original. Porque ahorita vamos a jugar con esto, ¿vale? Les voy a enseñar algunas cositas de acá, bastante interesantes. Pero de nuevo, aquí en el backstage, ustedes van a tener algo que aquí se llama cuenta. ¿Sí la ven acá? ¿A su mano izquierda? Sí. Perfecto. Cuando ustedes le hacen clic ahí en cuenta, van a ingresar a una parte donde les va a decir qué versión tiene de Office. Mírenla ahí, ¿se le alcanzan a ver? En este caso yo tengo Microsoft Office Professional Plus 2016. El producto es original, está activado. Yo sé que muchos de ustedes tienen en sus casas instaladas versiones no originales. De pronto, digo, no sé. Hoy algunas personas que hay empresas que les dan las versiones corporativas para tenerlas también en casa. Por si no lo sabían, hay algunas empresas que compran licencias y con las licencias tienen derecho los trabajadores a tener también Office original en sus casas. Digo. Hay algunas empresas que tienen ese convenio. Por ejemplo, con subsidio a nosotros nos tienen
Office 365. En el momento que yo quiera, descargo la versión profesional de Office 365 y lo instalo. Pero yo tengo mi versión original 2016, no hay problema. Aquí abajo, ustedes van a ver qué aplicaciones tengo instaladas dentro de esta Professional Plus. Tengo Word, tengo Excel, tengo PowerPoint, tengo Outlook, tengo OneNote, tengo Publisher, tengo Access y esta herramientica que venía en ese entonces, creo que todavía está, el Skype empresarial, que es para hacer videoconferencias, aunque ya hay herramientas más poderosas que el Skype. Pero entonces, eso es lo que yo quería que ustedes vieran, cómo poder saber qué versión tiene, porque muchos de ustedes dicen, oye, ¿qué versión de Office tiene? Hoy la verdad no tengo ni idea, yo compré el computador y con lo que venía, venía. Y le preguntan, oye, ¿es oficial, es original, está activado? Mira, aquí ya saben qué versión y si el producto está activado o no está activado. Profe, ¿en qué afecta si el producto está activado o no está activado? Pues resulta que algunas versiones, cuando pasa, se vence la licencia de prueba, porque recuerden que ustedes, cuando compran una máquina nueva, lo primero que les dan es, les dan un Office, ¿sí? Pero ese Office, Ana Raquel, me comenta si se ve ya bien. Creo que sí. Bien. Entonces, hay versiones de Office que les dan a ustedes cuando compran su computadora nueva y esas versiones vienen para 30 o 60 días. A los 60 días le empieza a molestar y decirle, compren la licencia, compren la licencia, compren la licencia. Y si tú no la compras, si sigues trabajando, llega el momento en que no te va a permitir. Te deja trabajar, pero no te deja ni guardar ni imprimir. Entonces, como que es como si no lo tuvieras. Solución. O compras la licencia o desinstalas esa licencia y le colocas, ya depende de lo que ustedes quieran. Regreso y me salgo del el backstage a ver qué tenemos. El inicio, ustedes van a ver acá en este sector lo que son las plantillas. Existen diferentes tipos de plantillas ya prediseñadas en Excel, en Word, en PowerPoint, en el programa que ustedes activen con las que pueden trabajar. Pueden trabajar calendarios. Miren que aquí hice más plantillas. Ustedes pueden ir y mirar que aquí ya tienen, vea, un calendario de fotos, un calendario de cualquier año, el presupuesto, ya cosas ya hechas para sacar presupuestos. Lo que ocurre es que estas plantillitas muchas veces no se acomodan realmente a lo que nosotros necesitamos y toca hacerle muchas modificaciones. Pero sin embargo, serían muy interesantes que ustedes fueran y las abrieran. Un ejemplo, yo quisiera saber este calendario académico. Y yo le voy a decir, esto toca descargarlo, lo voy a descargar. Vamos a ver qué me hace. Ahí está. Y me descargó, vea, del 2020, el mes de agosto. Con esto, yo puedo colocar, ¿cómo es que se llama esto? Una minuta, un diario, algo así, para trabajarlo sin ningún problema. ¿Vale? Profe, ¿y si yo cambio aquí por el mes por diciembre, será que cambia? Ojalá bien escrito, ¿no? ¿Desea continuar? Sí. ¿Qué pasó? Cambió. ¿Sí lo vieron? Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí ya crearon un calendario. Esta plantilla es muy simpática, es muy buena y es muy chévere porque con eso usted puede hacer una programación muy chévere. ¿Y cuánto se demoraron? Nada, porque ya la plantilla existe. ¿Y dónde la buscaron? En el backstage. ¿Y en qué parte del backstage? En archivo, en inicio, en las plantillas. Aquí siempre les va a mostrar los últimos archivos abiertos. Sin ningún problema. Cuando usted le dice nuevo, aquí vuelve y les abre las plantillas, o aquí hay uno que se llama libro en blanco. ¿Bien? Aquí ustedes pueden buscar plantillas por empresa, por persona, por planificadores, por lista. Esto hay que practicarlo, lo que les digo. Eso ya se los dejo a su práctica libre para que más adelante puedan ir trabajando. Cuando le dicen abrir, pues obvio, van a abrir uno de los archivos que hayan trabajado
durante las últimas sesiones. Ojo a esta que dice información. Y esto se los comentaba yo ayer. Todos los archivos deben venir documentados. Sobre todo en el trabajo que ustedes hacen. Es necesario que ustedes documenten sus archivos. Ah, es que estoy haciendo la base de datos de todos los procesos del juzgado penal 01 de no sé dónde. Sí, pues hombre, miren que aquí donde dice propiedades, ¿sí los ven? Hacen clic ahí y dice propiedades avanzadas. Y aparece este cuadrito de propiedades. Yo le puedo colocar entonces acá el título. Ah, entonces, procesos realizados en enero, de enero a febrero, tal, del año 2000 tanto. Asunto, represamiento de procesos. El autor, él normalmente va a colocar el nombre que se le tiene en el equipo, ¿sí? Pero ustedes lo pueden cambiar. ¿Quién es el administrador del proceso? ¿A qué organización pertenece? ¿En qué categoría? Palabras claves, los comentarios. Cuando ustedes guardan esto y guardan el archivo, toda esa información se va con el archivo. Y cuando ustedes por X o Y motivo, voy a ir acá. Voy a buscar un archivo. Uno de Excel, a ver. Oiga, no tengo ninguno de Excel aquí. Miren que cuando le doy clic en el botón derecho sobre el archivo y le digo propiedades, espera porque está lento, en las propiedades aquí abajo, me va a salir, miren, la información de quién hizo el, dónde está ubicado, ¿cierto? Y en los detalles miren que aparece quién es, quién lo hizo, en qué equipo se abrió, cuándo fue creado y cuándo fue guardado por última vez. Y sin embargo, miren aquí abajo lo que aparece. Cuándo fue creado, cuándo fue modificado y cuándo fue la última vez que lo accesaron. Y desde qué equipo lo accesaron. Es importantísimo eso. Sobre todo para seguir, digamos, eso se llama los controles de acceso y controles de versión. Si alguien llegó y modificó el archivo desde otro equipo y volvió, se lo colocó allá, pues hombre, ahí le va a decir que cuándo fue el último acceso. Si modificaron el archivo, usted va y dice, no, pero mire, la última vez que entraron al archivo lo modificaron, fue a las 7 de la noche y yo salí a las 5 de la tarde de trabajar. Por eso es necesario que ustedes lo coloquen ahí. Si ustedes no quieren que nadie se meta con sus archivos, pues si ven que aquí dice proteger libro, y cuando le dan clic ahí, hay algo que dice cifrar con contraseña. Ustedes le dan clic ahí y voy a colocarle una contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter y lo va a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aceptar. Y miren que ya se colocó acá. Dice, se requiere contraseña para abrir. Voy a decirle guardar para efectos del ejercicio y lo voy a guardar en la carpeta que tengo para ustedes. En este caso sería rama judicial, septiembre, rama judicial, básico intermedio. Y aquí lo voy a colocar ejercicio, eso bonito. Ejercicio de prueba. Y le digo guarda. Listo, miren que ya aquí quedó el nombre. Cierro el archivo. Y voy a ir acá y voy a buscar el archivo. ¿Cómo es que se llama? En rama judicial, en básico intermedio. Y aquí está ejercicio de prueba. Voy a dar doble clic. Para abrirlo, lo normal. ¿Sí? ¿Será que sí me va a abrir el archivo? Miren que me acaba de salir una pequeña ventanita que dice, el archivo ejercicio de prueba XLSX está protegido. Si yo no le coloco la contraseña, no lo voy a poder abrir. Recomendación, si usted tiene trabajos que son de acceso delicado y no quiere que nadie le entre al archivo, lo modifique o algo, colóquele una contraseña. Pero, por favor, una contraseña que se acuerden. Porque resulta que si usted llega a colocar una contraseña y se le olvida, es muy complicado encontrar el programa
para descifrar las claves. Entonces, para evitar inconvenientes, ¿saben que le colocamos cuál fue? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le digo aceptar y me abre el archivo sobre el que estemos trabajando. ¿Se entiende esa parte? Profe, es que la señal va muy lenta con la explicación, entonces no está como a la par. Listo, no se preocupen que el video que les estoy haciendo va a quedar al día. Sin embargo, quiero que vean un poquitico con eso. Voy a hacer un procedimiento ahorita, voy a volver a quitar la compartido y volver a colocarlo. Es que el internet a ratos le ocurre eso, y eso que tengo señal de cable. Vamos a ver, voy a quitar el compartido de pantalla. Y lo voy a volver a compartir. ¿Me avisan? ¿Ya ven la hojita de Excel? No, señor. Todavía no. No, señor. Todavía no, profe. Vamos a ver. Ya, profe. Ya apareció. Bien. Ok. Listo. Entonces, ya sabemos y tranquilos que en el video, ustedes cuando lo vean ya el video terminado, van a ver todos los procedimientos que acabamos de hacer para que ustedes lo hagan después. Acabamos de colocarle seguridad al archivo. Bien. Retornando, resulta que también ustedes tienen Office, tienen estos programas, tienen versiones, pero también tienen lo que llaman en ellos lo llaman sabores. ¿Se acuerdan que yo tenía la versión Professional Plus? Pero también tengo otra que se llama Home and Student y tengo otra que se llama Home Basic. Son versiones más livianas, más baratas, porque si yo estoy en la empresa, yo no voy a necesitar tanto programa. Digo, perdonito, toda la mayor cantidad de programas. Pero si estoy en la casa, duras penas, necesitaré Word, Excel y PowerPoint y no necesito nada más. Entonces, depende del costo, normalmente vienen los tipos de versiones. Perdón, los sabores, que lo llaman ellos. Bien. Voy a hacer una página, una hojita nueva. Y vamos a empezar a hablar como ya el documento, el material que ustedes tienen. El entorno gráfico de Excel. Excel como tal tiene diferentes partes. La primera parte es esta parte de aquí arriba. Me avisan si van a la par conmigo. Estoy colocando la lupa. ¿Alcanza la verdad? Dice ejercicio de prueba Excel. Se ve la página, se ve la hoja. ¿Solo la hoja? Ahorita ya se les amplía. En la parte superior, en la franja verde, donde si ustedes ya guardaron el archivo, aparece el nombre, esa se llama la barra de título. Entonces, primer componente, la barra de título. Este es el primer componente. El segundo componente que ustedes van a ver se encuentra en la parte superior a su mano izquierda. Si ven que aparece una X, un cuadrito, un menos, ese segundo componente se llama la caja de control. Con eso usted va a poder controlar la página como tal, maximizarla, minimizarla, cerrarla y manejar también lo que va a ser la cinta de opciones con esta flechita de aquí arriba. ¿Listo? Profe, se le fue la voz, se cortó la comunicación. ¿Para todos se le fue la voz? No, profe. No, señor. Listo, bueno, escuchen la voz primero y no hay problema con el video. Recuerden que yo estoy grabando todo esto y en el video les va a quedar de buena manera, ¿ok? Sin ningún problema. Vuelvo a la hoja de Excel. Entonces, barra de título, caja de control
y a su mano, en la parte superior, a su mano izquierda, ustedes van a encontrar un grupo de íconos, ¿cierto? Esa se llama, el tercer componente, es la barra de acceso rápido. Sí, lo van a ver, ahorita lo colocamos. El cuarto componente es la barra que aparece debajo de la barra de título. Si han visto donde dice archivo, inicio, insertar, disposición de página, ¿se han visto todo eso? Esa se llama la cinta de opciones. Y la cinta de opciones está compuesta a su vez por fichas. Tenemos la ficha de archivo, la ficha de inicio, la ficha de insertar, y cada una de ellas, cuando ustedes le dan clic, les abre un grupo de iconos de acuerdo a lo que ustedes van a trabajar. Si van a generar datos, a la ficha de datos, van a poder importar datos, exportar datos, agrupar datos, filtrar datos, etc. Si quieren ustedes trabajar la parte de fórmulas, hacen clic en fórmulas y van a poder administrar lo que son las fórmulas, ver los tipos de fórmulas, hacer rastreo de fórmulas. Si quieren trabajar la parte visual, van a donde dice vista y ahí van a poder ver la vista en tipo normal, en saltos de página, diseños de página, quitar las líneas de cuadrícula, quitar los encabezados. Depende de lo que usted quiera hacer, va a ir a las diferentes fichas. Todas son importantes. Y a su vez, las fichas internamente están compuestas por secciones. Les explico. En la ficha de inicio, ustedes van a encontrar una sección que se llama portapapel, portapapeles. Otra que se llama fuente. Otra que se llama alineación. Esas son secciones. Y dentro de cada sección, ustedes van a tener un grupo diferente de iconos y herramientas de acuerdo a la sección que ustedes quieran trabajar. Si van a la de inicio y en la de fuente, aparece el tipo de letra, tamaño de letra, negrilla, cursiva, subrayado, doble raya, tachado, los bordes, los colores del fondo de la celda, los colores de la letra, eso aparece en la fuente. De nuevo, entonces, la cinta principal de la hoja de Excel se llama la cinta de opciones. La cinta de opciones está compuesta por fichas. Y las fichas, a su vez, están compuestas y todas ellas tienen dentro iconos para utilizarlos. Listo. Entonces ya tenemos cuatro elementos. Viene en la parte de abajo, en esta sección, lo que es la barra, la número 5. Llamaremos la barra. Ah, qué lindo, como un punto. Fórmulas. Fórmulas. Ahí es donde vamos a insertar las fórmulas que vamos a trabajar. Aquí en esta parte de acá. Aquí donde dice FX, donde dice insertar función, es el asistente. Realmente yo no trabajo con asistentes. Yo trabajo directamente haciendo las fórmulas sobre la hoja de Excel. El asistente es muy chévere, pero tiene sus cositas. En esta parte de acá, el componente número 6 se llama el cuadro de nombres. Ahí no solamente vamos a ver en qué posición de celda estoy, porque miren que si me paro acá y le hago clic, ahí va a decir estoy en K2. Si le hago clic acá, estoy en G13. Si le hago clic acá, estoy en O21.
No solo eso, me va a servir más adelante con el siguiente tema y el primer, y eso va a ser dentro del taller, que se llaman los nombres de rangos. Yo voy a darle un nombre a un rango. Ahorita lo vemos sin ningún problema. El componente número 7 es la hoja de trabajo. Hoja o área de trabajo. Es esto que ustedes ven acá. Y la hoja de trabajo tiene ciertos componentes especiales. Tiene lo que está por letras, que son las columnas, y los que están con los números son las filas. Cuando tú unes una fila y una columna, forman lo que se llama una celda. Miren, cuando yo me paro en la columna H y en la fila 11, miren que se ilumina esta, se selecciona esta, esta casilla y esta casilla se llama celda. Entonces, la unión de una columna y una fila se llama celda. Y cuando ustedes seleccionan muchas celdas, a esto se le llama rango. ¿Listo? Entonces, la hoja o área de trabajo tiene columnas y tiene filas. Y cuando usted selecciona un cuadrito de esto, se llama celda. Y cuando selecciona muchos, se llama rango. Así sencillo. Estamos viendo Excel básico, o sea, como para que ustedes ingresen y no se pierdan. Yo sé que muchos de ustedes ya este concepto lo manejan, pero quiero ser un poquito enfático con eso. Profe, ¿cuántas columnas tengo? ¿Cuántas filas tengo? Si yo me paro acá en la primera, oprimo la tecla control sostenido y la flecha del área de pantalla en el teclado y bajan con la flecha, miren que lo lleva hasta la última fila, 1.048.576 filas. Y si quieren ver cuántas columnas tengo, le dicen control sostenido y flecha hacia el lado y lo llega hasta XFD. Usted dirá, ¿cómo así, profe, que XFD? Sí, porque miren que si ustedes empiezan, van hasta la Z, QRST, V, W, X, Y, Z. Y cuando termina la Z empieza A, A, B, A, C, A, D, A, E. Y cuando, profe, ¿qué pasa cuando termina Z, Z? Cuando termina Z, Z, vamos a ver, H, I, J, K, como si no tuviera nada que hacer. Ahí está, Z, Z. Profe, ¿cómo hizo para saltar tan rápido hasta allá? Le dije control I, que es ir, y le dije salte a la columna, a la posición ZZ1 y le di enter. Y con eso salté directamente a esa celda. Ojo, porque vamos a empezar a ver ahorita comandos. Y cada vez que yo les digo un comando, por favor lo apuntan y yo les digo para qué sirve cada comando. Como para que no se les vaya a olvidar. Bien. Agüita. Después de ZZ, mira lo que empiezan. A, B, A, C. Y esa vaina es un tierrero. Esto que les voy a enseñar no está dentro del programa. Para ir al inicio le digo control y flecha hacia el lado y ahí me lleva a eso. O control inicio, o control home. Listo. Prestenme atención a esto. En algunas ocasiones, algún chistoso llega y les deja el computador a ustedes. Se les mete Excel. Y les descuadra a ustedes el computador. Me avisan cuando vean de nuevo la hojita de Excel. Y que le ven de raro. ¿Sí la ven? ¿No la ven? No, señor. No, señor.
No, no ve lógica. No, no sé. Ahora sí. Ya sí, profe. ¿Qué le ve enterrado? Profe, que en las columnas en vez de letras hay números. Correcto. Y usted llega y dice, oiga, qué pena, es que se me dañó el Excel. Y todos los demás burlándose porque ya saben cómo es el cuento. Resulta que tú puedes configurar Excel para que puedas ver columnas en números, filas en números. Eso quiere decir que si tú te paras aquí, mire, mira la posición F3, C5. Eso se llama el modo F1, C1. Y ahorita les digo por dónde configura. Ah, de una vez miremos cuántas columnas tengo. Tengo 16.384 columnas por 1.048.576 filas. Quiere decir que tenemos más de 16.000 millones de celdas por hoja. El que me diga, profe, es que se me acabó la hoja de Excel, algo pasó. Pero se puede acabar. Porque imaginen que ustedes pueden tener más de 1 millón de registros, más de 1 millón de personas registradas en procesos. Entonces, eso puede ocurrir. Ya cuando se sube del tamaño de 100.000 registros, ya ustedes no utilizan Excel, utilizan Access o utilizan SQL, o sea, gestores de bases de datos, y lo único que hace es jalar la información del gestor de base de datos y abrirlo y manejarlo en Excel. Es lo único que van a hacer, pero por ahora se van a trabajar acá en Excel. ¿Cómo se quita lo de los números? Para quitar lo de los números, ustedes le dicen clic en archivo, o sea, backstage. Van a decirle clic en las opciones y les va a aparecer una ventanita de las opciones de configuración de Excel. Una vez estando ahí, van a darle clic donde dice fórmulas. Y en fórmulas, ustedes van a ver que aquí existe algo que se llama estilo de referencia F1, C1. Le quitan ese chulito y le dicen acepta. Y con eso vuelve a quedar letras en las columnas. Profe, ¿y eso por qué lo hace Excel? ¿De puro malo? No. Resulta que ustedes también pueden trabajar fórmulas de matrices. Y para procesos de matemática hay muchas veces que se necesitan matrices y vectores. Entonces, por eso se colocan número y número. Pero para efectos de oficina no necesitamos trabajar eso. Resumiendo, estamos viendo los componentes de una hoja de Excel. Barra de título, caja de control, barra de acceso rápido, cinta de opciones compuesto por fichas y las fichas compuestas por secciones. La barra de fórmulas, los cuadros de nombre, el área u hoja de trabajo, que está compuesta por columnas y filas. Y si tú seleccionas una fila y una columna, seleccionas lo que llaman una celda. Y cuando seleccionas muchas celdas, seleccionas un rango. Hasta ahí vamos. En la parte de abajo, a su mano derecha, van a encontrar lo que es el famoso zoom. Este número 8 es el zoom. Porque me está saliendo coma ahí, pero bueno. El zoom nos permite ampliar o reducir la vista de la hoja. También lo pueden hacer sosteniendo el control y utilizando el scroll del mouse. ¿Recuerdan cuál es el scroll del mouse? Sí, la rueda que sirve para girar y desplazar. La bolita que está en la parte de encima, ese es el scroll. Haciendo control sostenido y moviendo el scroll, aumentan o disminuyen el tamaño de visualización de la hoja de Excel, sin ponerse a ir directamente al zoom. En la parte de abajo, al ladito del zoom, ustedes van a encontrar algo que se llama la barra de estado. Entonces se va a colocar el número 9.
que es la barra de estado. Para el efecto del ejercicio quiero que vean algo. Me avisan cuando aparezcan los datos. Profe, ya. 120, 35. Sí, ya. Miren, sí. Voy a seleccionar los datos. ¿Ya aparecen seleccionados? Ya. Sí, ahora ya. Y quiero que vean aquí abajo qué ocurre. Ya les voy a ampliar. Sin necesidad de hacer nada, mire, él acaba de decir, usted acaba de seleccionar 5 elementos. Esos 5 elementos suman 400 y el promedio de esos 5 elementos es 80. Esta es la barra de estado. Esto ya viene preconfigurado. ¿Sí? En el momento que ustedes quieran saber, no solo de números, presten mi atención a esto. Yo quiero saber cuántos programas tengo acá. Selecciono las celdas y mire que él me dice, recuento, 7. Acabas de seleccionar 7 elementos que contienen texto. Profe, ¿no hizo suma? Pues claro, porque tú no puedes sumar. Señora. Me repite, o sea, me enseña dónde es que está la barra de estado, que usted no la puede ubicar. Listo, en la parte de abajo, ¿sí ubicas el zoom? Abajo en el zoom, a mano de izquierda del zoom, aparece la barra de estado. Cuando tú no tienes nada señalado, la barra de estado no aparece. Cuando seleccionas algo, automáticamente aparecen los datos en la barra de estado. Era que acabé de ampliar para mostrarte dónde queda la barra de estado. Si ves los daticos, me avisas. Me dice promedio 70, recuento 4, suma 280. Sí, señor, como no estaba seleccionando ahí nada. Ahí está la barra de estado. ¿Sí ven? Quiere decir que, profe, si usted es un jefe, le dice, necesito que me sume eso, pero usted simplemente selecciona esto. Pero eso vea 400, ahí está la suma. ¿Por qué? Porque va a aparecer en la barra de estado, sin necesidad de hacer fórmulas, sin necesidad de hacer nada. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, pregunta, ¿van conmigo hasta ahora? Le repito, señor. Estamos apenas viendo el entorno sí, de Excel ahora sí. Y las cositas que tienen Excel. Listo. Bien. Ahora, ¿por qué cuando ustedes trabajan un documento de Excel se llama libro? Porque tiene varias hojas. Correcto, sí, señora. Miren acá. Yo puedo decirle acá con ese simbolito que me agregue hojas. Mírenlas. 3, 4, N. Profe, ¿cuántas hojas puedo anexarle a un documento de Excel? Los que ustedes necesiten. Pero ojo, porque también dependerá de la memoria de su computadora. Entre más hojas le cargue, pues va a ser un poquito más demorado a la hora de volver a abrir el archivo, grabar el archivo. Y el tamaño como tal va a crecer un poco. No es que sea exagerado, pero sí va a ser un poquito pesado el archivo. Es pues para que lo tengan en cuenta. Pero realmente, profe, ¿hasta cuántas hojas ha trabajado? Yo más de 100 hojas no le he metido a un documento de Excel. Porque cuando veo que tengo que hacer varias, utilizo otros archivos y más bien los conecto, en lugar de ponerme a hacer tantas hojas. Ahora, imagínense lo siguiente. ¿Están ahí viendo lo de las hojas? Sí. Listo. Yo puedo cambiarle los nombres a esas hojas. Me voy a parar en hoja 1. Le voy a dar clic en el botón derecho y me va a aparecer un menú contextual. Ese menú aquí dice cambiar nombre. Tranquilos que ahorita les sale. Y cuando le dan clic en cambiar nombre, miren que ya pueden borrar ese nombre y colocarle qué tenemos ahí en esa hoja. Entonces, Suite de Office. Ya, ahí está el nombre de la primera hoja.
Me paro en la hoja, segunda hoja, que tengo la segunda hoja. No tengo nada. Bueno, digamos que yo le coloco aquí, clic en el botón derecho, cambiar nombre y le voy a colocar ejercicio libre 1 y enter. Y en la hoja 4 que tengo, no tengo nada. Entonces clic en el botón derecho, cambiar nombre y le coloco ejercicio libre 2. Y enter. Recuerden, si no dan enter, pues. Y aquí en la hoja, en esa hoja tengo que, componentes gráficos de Excel. Entonces clic en el botón derecho, cambiar nombre. Componentes de hoja de Excel. Y enter. Y miren que ya tengo documentado las hojas. Y no es hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 50, hoja 35. No. Porque usted puede abrir N cantidad de hojas. Ahora, yo sé que nosotros somos fanáticos, pero fanáticos a morir del mouse. Y hay empresas que un día dice, vamos a comprobar el conocimiento de nuestros estudiantes, a ver qué tanto aprendieron en el curso con subsidio, con este man Watame, a ver cómo les fue con Watame. Hágame un favor, ¿cómo hago yo para pasarme de una hoja a la otra sin mouse? ¿Nunca les ha ocurrido que el mouse a ratos pareciera que tuviera vida propia y hace lo que se le da la gana? Sí, pasa mucho. ¿Cómo hago para saltar de una hoja a la otra? Como yo sé que ustedes tienen sus computadores ahí, sus teclados, necesito que me ubiquen la tecla control. ¿Sí la han visto? Sí, claro, en las de abajo. ¿Perdón? Un segundito, voy a minimizar acá para poder ver. Quiero que vean algo que les va a aparecer ahorita en la pantalla. Me dicen si corrió, si movieron las hojas, se movieron las hojas. Ahí. Suite de Office, ejercicio libre 1, ejercicio libre 2, como componente de hoja de Excel. Sí, sí se corrió. ¿Cómo hago para pasar de una hoja a la otra? Utilizando comandos. Entonces, para pasar de una hoja a otra, utilizo los comandos control sostenido y la tecla. Vamos a ver, debe aparecerles así. Page up y control. ¿Sí les aparece así? ¿Página arriba y página abajo? ¿O a algunos les aparece repack o abpack? Sí, señor, repack y abpack. Generalmente al lado de los teclados numéricos. Sí, señorita. Es que yo tengo el teclado aquí en inglés, entonces me tomo el pelo por eso. Entonces, página arriba y página abajo, miren, con el control. Página arriba, se devuelven y página abajo, avanzan. ¿Sí ven que es más fácil así que no ponerse con el mouse, hágale clic a una hoja y después hágale clic y hágale clic? No, con control, página arriba y página abajo, puedo navegar entre las hojas que tenga dentro del documento. ¿Estamos hasta ahí más o menos? Ahí ya empezamos a ver comanditos. Ahora, empezamos a ver comandos y vamos a intentar hacerlos así de esta manera. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que el coyote ya les había dicho un comando? ¿Cuál era? Control I. Correcto. ¿Qué hace ese comando? Desplazar de un lado a otro por las celdas, por la hoja. Con control I permite ir
a una celda específica. Con control I. Ustedes dicen control I, aparece esto. Ay, ¿a qué celda quiere ir? Ah, yo quiero ir a la celda A1. Y le da enter y le salta directamente a A1. Ese es con control I. ¿Listo? Los que más conocen ustedes. Control y la letra N. ¿Para qué sirve? Para convertir en negrillo un texto. Control. Bueno, este archivo que estoy haciendo acá, se los voy a pasar al correo, ¿oyeron? Para que lo tengan ahí. Control N, Control K, Control S, Control G, este que les sirve mucho, Control Z, Control Y. Vamos a ver. Control N, ¿se acuerdan para qué sirve? Para colocar negrilla, ¿cierto? Entonces, si usted separa en un texto y le dice Control N, automáticamente les convierte el texto en negrilla. Control K. ¿Qué hace? Queda como acostadita la letra, como... Letra cursiva. Es letra cursiva. Control S. Subrayado. Subrayado, muchas gracias. Control G, importantísimo. Guardar. Imagínese, dice, oye, ¿ya cerró? Sí, ¿guardó? Ay, no, acabas de perder lo que hiciste durante todo el tiempo. Entonces, control G, guardar. Pueden decirle control G o cliccito allá arriba donde está el dibujito del disquete, o le dicen clic en archivo y clic en guardar. Ustedes verán qué utilizan, pero normalmente es mucho más fácil con comandos. Control Z, uy, eso sí sirve hartísimo. Recupera. Usted hizo algo y no era así. Sí. ¿Eso era para qué? Deshacer. Deshacer. Usted llegó y hizo un cuadro, una vaina y le quedó horrible. Usted dice control Z, control Z, control Z, control Z, y él va devolviendo los pasos. Profe, ¿cuántos pasos me puedo devolver? Pues hombre, la verdad, hasta 80 veces me he devuelto yo. Ya de ahí para allá prefiero hacer todo el documento nuevo. Y control Y es rehacer. Si tú devolviste un paso y no tenía que devolverlo, sino quieres que se vuelva a hacer, le dices control Y y él vuelve a hacer ese proceso. Ahí estamos viendo la acción. ¿Cuánto? Entonces estamos diciéndole que la acción es para tener negrillas, control N. Cursivas, control K. Subrayado, control S. Guardar archivo, control G. Deshacer, control Z. Rehacer, control Y. Los más comunes. ¿Cuál es? Control C y control V. Control C, pegar. Yo sé que muchos de ustedes lo manejan, por favor. Y control B es pegar, ¿cierto? Después vamos a estar colocando más cositas, ¿vale? ¿Para qué sirve este? Control B. Para buscar en Word. ¿Y en Excel? No sé si sirve también en Excel. También en Excel. Sí, también. Y este. Control y la letra L. Para cambiar el nombre de un texto. O sea, copia. O le dices control L. Buscar. Lo que aparece. Reemplazar. Buscar y reemplazar. Correcto. Si ven que hay artículos, cositas de comandos que son mucho más fáciles trabajar así. Ese listadito que estamos haciendo se los voy a pasar.
una cosita. No se me vayan a confundir. Profe, es que yo me acuerdo que en Word, si yo le digo control T, me centra. Eso es en Word. En Excel, no. En Excel no lo hace. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Hay comandos que sí sirven en Word y en Excel, pero hay otros que solo son exclusivos de Word y otros que son solo exclusivos de Excel. Para que no los tengan, no lo vayan a confundir. Entonces, aquí solo estamos viendo los de Excel. ¿Listo? Son muchísimos más. Estamos viendo por ahora los más representativos. ¿Vale? Para más señas, miren que cuando ustedes se paran acá encima de la negrita, ahí aparece negrita. Activa el formato de negrita del texto y al lado aparece control N. O sea, ¿qué comando debe utilizar para trabajar? Hay unos que donde ustedes se van a ubicar y simplemente va a decir centrar. Centra el contenido, pero si ven que no tiene comando, quiere decir que esa instrucción no tiene comando por tecla rápida. Para que lo tengan en cuenta. Combinar y centrar. Tampoco tiene comando rápido. Ajustar texto. Tampoco tiene comando rápido. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pregunta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, muchas gracias. Me disculparán que vaya un poquito así como tan lento, pero es que quiero que todos me entiendan lo que estamos haciendo. Uy, oiga, venga, yo hice esta vaina así, esto iba. Y eso viene al siguiente tema. Bien. Ok. Ahora. Bueno, voy a decirle control G para guardarlo. Y voy a pasar al ejercicio libre 1. Pregunta, ¿ya les pasó al ejercicio libre 1 y les amplió la hoja? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, ya. Señor. Listo. ¿Sí ven ustedes una flechita que aparece ahí, el puntero que es como una cruz? Sí. Sí, señor. Esa cruz se llama apuntador o cursor. ¿Estamos? Ese les va a indicar en dónde están ubicados. Pero quiero que vean que eso cambia. Si yo me paro acá, miren que va a aparecer una flecha negra apuntando hacia abajo. ¿Sí la ven? Sí, señor. Si me paro en el número, sí, va a aparecer una flecha negra apuntando hacia la derecha. Sí, señor. Si yo hago clic aquí encima en cualquier celda y me paro en la orillita de la celda que está seleccionada, va a aparecer. Voy a ampliarlo acá. ¿Me alcanzan a ver? Una flechita con puntas apuntando hacia todo lado. Sí, señor. Ese es el cursor para mover. Yo puedo pararme ahí, hacerle clic sostenido y mover el contenido que tengo en esa celda. Un ejemplo, yo tengo aquí escrito Carlos. Y quiero mover eso. Me hago clic ahí encima. Y miren, tengo el apuntador. Va lo bajo y me paro en toda la orillita y miren que cambia el cursor. Hago clic sostenido y lo muevo para donde yo lo necesito. Ojo, tienen que pararse en el orillo. No se paren aquí en la mitad porque miren, ustedes empiezan a jalar, profe, no se mueve, profe, no se mueve, profe, no se mueve. Para moverlo tienen que hacerle clic y ubicarse en el orillito. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la primera flecha es esta, que es el cursor o el apuntador. La segunda es esta, que cuando tú le haces clic, selecciona toda la columna, toda, desde el inicio hasta el final de toda la hoja, hasta el 1,040,000. Y cuando tú te paras acá
y haces clic acá, seleccionas toda la fila, las 16 mil y algo de columnas, las seleccionas. ¿Estoy claro en eso? Pero, bueno, estaba en esta. Viene este. Cuando yo me paro acá, selecciono esta celda, aparece este puntico de color verde, ese cuadrito en toda la esquinita inferior. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Te pones a estudiar? Sí, señor. Tranquilos que si no les aparece, el video les va a quedar así. Miren esto. Si yo me paro aquí, aparece una crucecita sencilla. ¿Sí la ven? Si hago clic y bajo, ¿él qué va a hacer? Va a duplicar. ¿Sí estamos hasta ahí? Si me paro en el 1 y hago lo mismo, hago clic hacia abajo, ¿qué va a pasar? Empieza a sumar. No. También números consecutivos. Duplica también. Pero miren lo que voy a hacer. Voy a ampliar acá para que ustedes me vean bien la parte de la hoja. Me avisan cuando vean la celda con el número 1. Ya, listo. Miren, me voy a ubicar con el cursor en el cuadrito verde, en el cuando aparezca el más. Me avisan cuando les aparezca el más. Ya apareció el más. Si yo hago clic ahí y jalo hacia abajo, se me va a duplicar el 1. Si ustedes no quieren que aparezca solo el 1, sino que aparezca 2, 3, 4, 5 y que empiece a autonumerar, miren lo que, díganme si apareció algo raro. ¿Apareció algo raro? No, todavía no. Una flechita pequeña al lado del... Como un más sobre el más. ¿Sí lo vieron? Sí, sí, señor. Cuando aparece eso, ¿cómo lo hago para que salga? Me paro ahí y oprimo la tecla control. Y miren que aparece eso. Cuando ustedes le colocan el control ahí, quiere decir que van a incrementar, no a copiar, van a incrementar. Y miren, sin soltar el control, hago clic y jalo hacia abajo. Miren lo que acaba de pasar. En lugar de copiar solamente, acaba de hacer un incremento. Profe, ¿y si yo arranco desde el 15, también lo hace? Miren, control, ahí aparece el más sobre el más. Y jalo, y miren que él sigue, empieza la numeración desde el 15. ¿Me hago entender en esa parte? Pero no solo eso me sirve, y esto se llaman listas autonumeradas. Porque imagínense que yo tengo que escribir esto. ¿Qué les apareció en pantalla? Lunes. Lunes, ¿cierto? Y ustedes tienen que escribir martes, miércoles, jueves, viernes. En lugar de eso, miren, me paro ahí, clic en el puntico y jalo. Y miren lo que sale. De manera automática, eso ya lo trae Excel, me coloca los días de la semana. ¿Lo vieron? Profe, ¿con los meses funciona? ¿Qué opinan? Que sí. También lo que sea como... Que tenga como secuencia o consecutivos con, sí, funcionaría. Mira, mira, exactamente, listas autonumeradas. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto. Listo. Profe, ¿y si yo las necesito en inglés? ¿Cómo se dice lunes en inglés? Es que se me olvida. Monday. ¿Monday? Monday. ¿Sabes? Monday. Creo que es así. Monday, sí. Venga, es que si apareció, ¿no? Uy, sí. ¿Y el teclado qué pasó? Miren que se me bloqueó el teclado. Cosas que pasan en vivo y en directo. Si tú colocas... Voy a colocarla a ver si en esta hoja se me escribe. Sí. Miren. Monday. Y copian hacia abajo...
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. En inglés. ¿Y cómo se dice? Eso es que Monday es lunes. ¿Cómo se dice enero? January. January, ¿cierto? ¿Será que sí funciona? Yes. Yeah. January, February, March, April, May, January, August, funciona. Son listas autonumeradas que aparecen en Excel. Miren que esto es una ayuda impresionante. Profe, ¿y solo salen hacia abajo? No, miren que yo las puedo colocar hacia el lado. Sin ningún problema. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Eso lo trae Excel. Ya eso viene. Pero imagínense que su lindo jefe les acaba de pedir un favor. Que ustedes todos los días tienen que sacar un listado de los mismos departamentos sobre los que están trabajando. Entonces tienen que colocar un listado de 12 departamentos del país y siempre tienen que ser los mismos. Si tú te lo sabes de memoria, los digitas. Si no, abres el archivo donde está, vas y lo copias y vienes y lo pegas. O puedes crear tu lista personalizada. ¿Están listos para crear una lista personalizada? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, póngale cuidado y préstenme atención. Para crear una lista personalizada, perdónenme un segundo, ¿dónde estoy colocando eso? Voy a colocar aquí abajo. Entonces, pasos para crear lista personalizada. Listo. Les voy a dar los pasos y ahorita ustedes me ayudan a colocar los pasos uno por uno, ¿vale? Una lista personalizada es que tú creas la lista y la llamas o la invocas en el momento que la necesites, sin ningún problema. Entonces, primer paso, vamos al backstage, o sea, clic en archivo. Clic en opciones. Clic en avanzadas. De nuevo, repito los pasos. Clic en archivo. Clic en opciones. Clic en avanzadas. Ya estando en avanzadas, nos desplazamos con la barra de desplazamiento hasta el fondo. Y cuando llegamos al fondo, vamos a encontrar un botoncito. Dice modificar listas personalizadas. Me avisan cuando ya lo vean en pantalla. Ya, profe. ¿Listo? Y ahí le voy a dar clic donde dice modificar listas personalizadas. Me avisan cuando les aparezca una nueva ventanita. Qué pena con ustedes, es que yo tomo bastante líquido cuando estoy hablando. Ya, profe. ¿Listo? Ay, profe, miren, ahí aparece Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, los días del mes, los meses del año, en español y en inglés. ¿Sí los ven? Pero lo que les han pedido a ustedes es una nueva lista de los departamentos del país donde ustedes trabajan todos los días. Y donde tienen que hacer documentos y todo eso. Entonces, miren que ustedes van a hacer acá donde dice entrada de lista. ¿Sí ven donde dice entrada de lista? Le voy a hacer clic ahí. Pregunta, en los listaditos que aparecen a mano izquierda, ¿cada uno de los elementos está separado con qué? Con coma. Con coma, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir los nombres de los departamentos y los vamos a separar por comas. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Y voy a escribir el primero. Cundinamarca, coma. Valle, coma. Nariño, coma. ¿Qué otro, porfa? Ayúdenme. Bolívar, Antioquia. Antioquia. Meta.
Beta, gracias. Boyacá. Nariño, Santander. Boyacá, Santander. Nariño. Norte de Santander. ¿Cuál otra? Atlántico. Nariño, Atlántico, Bolívar. Atlántico, ay, avísenme cómo se me va a olvidar Bolívar, por Dios. Es mi tierra patria. Bolívar, Chocó, Risaralda. Guajira. Caldas, gracias. Bueno, Quindío. Quindío y paremos ahí. Listo, digamos que esos. Y ustedes le van a hacer aquí, si ven ese botón que dice agregar, simplemente le dicen clic y miren lo que acaba de hacer. Díganme qué pasó. Yo no vi nada. ¿Los acaba de colocar como una lista hacia abajo? Sí, agregué. Y le agrega listas personalizadas. Eso, y si ven que abajo lo agregó donde dice listas personalizadas. Sí, señor. Ya quedó. Miren lo más difícil. Viene lo difícil. Préstenme atención que esto es difícil. ¿Sí ven ese botón que dice abajo aceptar? Le dan clic en aceptar. Y después aceptar otra vez. Y ya, eso es lo difícil. Pero quiero que vean qué ocurre cuando vengo acá y no importa el departamento que ustedes coloquen. Remenciónenme uno de los que hicimos. Meta. Profe, no hizo nada. Ah, pero si me paro acá, en el botoncito, y hago clic y jalo, miren que me aparece la lista que acabo de crear. ¿Será que eso sí les ayuda a ustedes para agilizar los procesos de Excel? Claro que sí. Claro. Sí. Profe, es que yo puedo colocar ahí los procesos que yo hago. Ah, demandas por tal cosa, demandas por tal otra. Ah, el código también, ¿se puede? Sí, también se puede. Y simplemente usted digita uno de esos y jala y ahí le va a colocar todos los la lista personalizada que usted necesite. Eso se llaman listas personalizadas. Ahora, ¿cuáles son los pasos? ¿Lo recuerdan? 1.1, ¿cuál era? ¿Clic en qué? Archivo. En Opciones. Y en opciones. Tercero. Opciones avanzadas. En avanzadas. Cuarto. Modificar líneas. Personalizado. Desplazamiento hasta el fondo. El fondo. Quinto. Modificar listas personalizadas. Y si los apuntaron. Esto. Entrar a listas y la lista separadas por comas. Por coma. Después, ¿qué le digo? Agregar, aceptar, agregar, clic y aceptar. En agregar y octavo. Aceptar. Y noveno. Aceptar. Y está el paso a paso. Si ustedes siguen siempre este paso a paso, jamás les van a fallar para hacer listas personalizadas. La idea es que vamos a intentar hacer las cositas así, para que a ustedes no se les olvide. Oye, ni siquiera hemos tocado el ejercicio. ¿Me entienden hasta ahí más o menos? Voy a guardar esto hasta ahí y vamos a empezar a atacar el ejercicio. Les voy a indicar cómo se hace para que ustedes lo puedan desarrollar solitos. ¿Listos? Sí.
Sí, señor. ¿Se ha entendido hasta el momento? Yo sé que para muchos esto es resumen de lo que se hace con Excel. Y eso que nos faltan flechas, nos faltan varias cosas, porque imagínense que si yo me paro acá, entre dos columnas la fecha cambia. Con esta puedo aumentar el tamaño de las columnas. Si me paro acá, entre los números, puedo cambiar el alto de las filas. Y ojo a este. Me avisan si están viendo la hojita. Me avisan si aparece desde la H hasta la P. Sí, señor. Señor. Sí, profe. Imagínense que su profesor les dice, necesito I, K, M y O aparezcan a la mitad del ancho de las demás columnas. Y usted dice, pues fácil, el profesor nos explicó. Selecciono la columna, vengo y lo reduzco a la mitad. Selecciono la columna, lo reduzco a la mitad. Selecciono la columna, lo reduzco a la mitad. Digamos que la O también, y lo reduzco a la mitad. Pero si se dieron cuenta que me quedaron todas de diferente tamaño. Profe, ¿ese es el ejercicio ya? No, no, todavía no. Pero ya voy para allá. Le voy a, ¿cómo hago para devolverme? Control Z. Control Z, control Z, control Z, control Z. Y miren lo que tienen que hacer. Hacen clic en la primera. Oprimen control y no lo suelten. Vienen aquí, le dan clic acá, clic acá, clic acá. Y ahí sí sueltan el control. ¿Sí se dieron cuenta que seleccioné columnas no seguidas, sino distintas? Y voy y le cambio el ancho a una sola. Y miren que él le cambia el ancho automáticamente a todas las que tenga seleccionadas. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sencillo. Hasta ahí vamos, ¿cierto? ¿Para qué viene esto? Porque resulta que estas flechitas de acá, que aparecen acá y acá, son las que permiten cambiar el ancho de las columnas y el alto de las filas. Y si ustedes quieren seleccionar varias celdas, varias columnas al tiempo, se paran en la letra, hacen clic y jalan. Y con una sola que modifiquen, modifican todas. De las que tengan seleccionadas. ¿Estamos hasta ahí? Si quieren que todas queden de un tamaño en especial, clic en el botón derecho y aquí dice ancho de la columna. Y usted dice, ah, yo quiero que me quede para un tamaño de 6 letras. Y ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. ¿Sí ven que caben 6 letras exactas? Si les aparece así, es porque el tamaño del texto se necesita un poquitico más grande. Aquí están, para 6 caracteres. ¿Sí está entendido eso? Vamos a la plataforma. Voy a la plataforma. Voy a la unidad 1, a fundamentación, perdón, a apropiación de saberes. Me avisan cuando ya les aparezca. Y les va a aparecer algo que dice procedimiento para construir formatos visuales. Y cuando ustedes lo descarguen, les va a abrir esto. Procedimientos, taller 1, formatos visuales y rangos. Y hoja, factura, almacén, despacho. ¿No les aparece que en la pantalla? La plataforma no. No, profe, no aparece su pantalla compartida. En la plataforma sí está. Voy a dejar de compartir otra vez y volver a compartir. Me avisan si ya les apareció mi pantalla en la plataforma. Ahora ya, sí. Profe. Sí.
Liz. Yo no sé por qué Microsoft tiene ese retraso de... Y al darle clic se abre ambientación, fundamentación, administración. ¿Qué van a abrir? Donde dice apropiación de saberes. Y les va a aparecer procedimiento para construir rangos visuales, logo, taller unidad 1. Van a descargar esos tres. Recuerden cómo lo descargan. Hacen clic acá en la cabecita de la flecha y le dicen descargar. Lo guardan en una carpeta que ustedes ya sepan que va a estar ahí. Lo mismo el logo. Profe. Dime. Un momento, porfa. Ok. Recuerde que estamos haciendo el video y pueden seguir ya despuesito el video, el paso a paso. Dale, gracias. Listo. Descargan el logo. Voy a descargarlo para efectos de ejercicio porque no sé si lo tengo por ahí. Mi computadora siempre me va a decir dónde va a guardar porque la tengo configurada en eso. Ustedes les va a guardar directamente a la carpeta de descargas. Cambio, lo tengo acá. Básico, intermedio, unidad 1. Ah, mira, ya la tenía guardada. Entonces, no hay problema. Cuando ustedes saben de rangos y procedimientos, les va a abrir este de acá. Me avisan cuando les aparezca el documento PDF. Dice, procedimientos, taller 1, formatos visuales y rangos. Ya apareció el profe. Listo. Para efectos del ejercicio, miren cómo nos debe quedar la factura. ¿Saben? Con el encabezado y todo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que ustedes tienen que seguir el video que nos va a decir ahí, ¿cierto? Yo les voy a hacer esto, vamos a ver cómo ya la recortas. Herramienta de recortes. Voy a sacarle una copia a esto que está mostrando ahí. Nuevo y me lo voy a llevar para mi hoja Excel. Listo. Cuando ustedes descarguen el archivito, es este. Les va a aparecer esto. Ir a la hoja factura almacenes Bachita. Mírenla, ahí está. Realizar la actividad de esta hoja. ¿Vale? Es muy sencillo. Miren que acá dice, siga las explicaciones del video. Yo le doy clic ahí en el video y él me va a abrir la página de YouTube donde me va a abrir el video de cómo hacer ese formato. Miren que ahí lo está abriendo. Es simplemente seguir las instrucciones. Uno de los elementos que se califican dentro del curso es si usted sabe seguir instrucciones. Listo, ahí empieza a hacer el... Es la verdad, eso es lo que está haciendo el formato. Voy a detenerme, me devuelvo acá. Ah, no, sí, una explicación, simple y llanamente. Pónganme cuidado que lo que tienen que hacer. Creo que cuando yo descargo la actividad no me sale el link para ingresar al video. ¿No les sale esto? De todos modos, tranquilos que yo, si es necesario, hago la factura completa y se los publico en YouTube. Pero quiero que vean cómo se hace esto. Aquí aparece el espacio para hacer la facturita. ¿Listo? Yo acabo de pegar esto y tan, tan, tan. Eso es como me debe quedar la factura. ¿Listo? Para efectos del ejercicio, voy a partir la pantalla en dos para que me salga así. Listo. Entonces, miren, aquí aparece uno y dos. De aquí hasta acá.
y quiero que ustedes sepan cómo se hacen los formatos. Se cuentan las columnas. Miren que aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco. Quiere decir que el formato va a ir de aquí hasta acá. ¿Listo? Ahí va a ir el de almacenes Pachita. Miren, selecciono eso. ¿Qué hace cuando selecciono así? ¿Cómo se llama? Un rango, ¿cierto? Utilizarla desde la B hasta la F. Ahí. Seleccione ese rango y le voy a decir acá que me le coloque borde exterior grueso. Y ahora selecciono acá hasta acá y le digo otra vez borde grueso. Y miren cómo va quedando. ¿Sí se parece? Sí. Ahora, aquí, si ven que son varias celdas, pero yo necesito que me quede una sola. Selecciono esto de acá y aquí arriba, en la ficha de inicio, hay algo que dice combinar y centrar. Me toma la cantidad de celdas que yo seleccione y me la convierte en una sola. Mírenla. Aquí tengo varias, pero aquí me quedo en una sola. ¿Y qué título hay? Dice almacenes. Aquí. Para cambiar el tipo de letra, me paro de nuevo ahí y le digo negrita y le digo auménteme el tamaño de la letra. ¡Ay, profe! Eso tiene un color verde. Sigo parado ahí y aquí, en el tamborcito de color de relleno, vengo y le selecciono el color verde que necesito. Y se va apareciendo, se va apareciendo. Miren que acá dice debajo San Antonio. Pero préstenme atención acá. Yo le voy a decir aquí combinar y centrar. Pero también le voy a decir ajustar texto. Resulta, y lo voy a colocar aquí en el otro documento para que me entiendan bien. Si ustedes escriben acá. Esta celda es para que el usuario vea cómo se trabaja el ajuste, ajuste de texto. Ya, y de la celda, hombre. Pero ¿qué ocurrió? Cuando usted digita, si se dan cuenta, está dentro de esta celda todo el texto, pero miren que se pasa de largo. Si usted le dice clic en ajustar texto, miren lo que acaba de hacer. Él ajusta el texto al ancho. Y si usted amplía acá la columna, el texto se le va a mover con la columna. ¿Se entiende hasta ahí? Segundo caso. Resulta que usted acaba de decir caso 1. Y debajo debería decir caso 2, pero cuando usted le da enter, miren que se pasa a la otra celda. Entonces, eso no puede ser así. Entonces, miren, voy a escribirle caso 1, control y enter, y escriben caso 2, control y enter. ¿Será que sí funciona? Con al enter, es. De nuevo, caso 1, al enter, caso 2, al enter, caso 3, al enter, caso 4, al enter. Y voy a cerrar con este, caso 5. Y le doy enter y miren, me quedaron en diferentes renglones, pero utilizando para evitar que se nos pase a otra columna, a otra fila, a otra celda, le digo alt y la tecla enter. ¿La tecla la reconocen? Sí. Sí, profe. Bien, perdón, aquí alguien me está escribiendo. Al enter, sí, yo sé, Ana, gracias. Listo. ¿Para qué es esto? Porque resulta que acá, en esa celda, una vez que lo combiné, si
si ustedes ven acá, esto tiene que dice San Antonio, calle 5720, ¿sí? Entonces voy a escribirle acá. San Antonio, al enter, y le digo calle 50, número 7-20, al enter, y le digo teléfono, dos puntos, 455-2200, al enter, y celular. 190-3489. Y le doy enter, ya terminamos. Uy, profe, pero mire eso cómo quedó. Claro, tenemos que decirle que qué, ajustar texto. Y le voy a decir que lo recargue a la derecha. Y lo único que tengo que hacer es aquí ampliarle el alto de la fila. Ahí está, mírenlo. Y ahí está. Ah, esto debe quedar en negrilla. Negrilla. Y ya tengo la segunda parte. Mírenlo ahí. Ahí vamos. Dejamos un renglón en blanco. Y vamos a ubicarnos acá para hacer la factura número, fecha factura. Entonces aquí iría. Factura número. Recomendación, agarro primero y de último que hace, decoran. Fecha, factura, dejan uno, dejan dos, aquí, cuento, y va. Ya saben que esta, pero es que mire que estos van pegados, profe, ¿usted por qué hizo eso? Estos van pegados. ¿Cómo hago para mover estos dos? Lo selecciono, me paro acá en el de mover y lo subo. Ahí está. Ya nos estamos hasta ahí. Ahora, este y este tienen que... tienen esta separación en estos cuadritos, ¿cierto? Profe, ¿y si lo dejamos así separado no queda mejor? Ahí está mejor, listo. Estos sí deben estar seguidos, estos dos sí. ¿Con cuáles? Con este y este, ahí está. Y le digo reborde grueso y después le digo todos los bordes. Ahí está. Ah, y este de acá, mire que este de hasta acá solo tiene la de abajo. Entonces usted le dice acá que solo les coloque ¿qué? El borde inferior. Mírenlo ahí. Y lo mismo a esta. Solo el borde inferior. Y ahí va quedando. Ahora los colores. Selecciono esto con el control. Selecciono estas nomás, vengo a la fuente y le digo que me le coloque este color de verde. Profe, va en negrilla. De nuevo, aquí, aquí, aquí y aquí. Control N para negrilla. Profe, es que estos dos van recargados hacia la derecha. Entonces vengo a alineación y le digo a la derecha. Y ahí está. Muchachos, es hacer simple y llanamente el formato. ¿Sí se entiende lo que tenemos que hacer? Sí, señor. Sí, señor. Bien, pero cuando terminen el formato de la factura, ¿sí se dan cuenta que yo no he colocado el logotipo? El logotipo lo vamos a colocar no dentro del formato, lo vamos a ubicar en el encabezado. Si ustedes van a insertar, en alguna parte dice encabezado y pie de página. No. En la disposición de página. ¿Qué opinan?
¿Dónde sí, aparece? Ahí está la encabeza. ¿En dónde dice encabezados y pies de página? Bueno, pues dice solo encabezados. Aquí al lado de líneas de división. Aquí dice encabezados ver, pero mira que no nos permite insertar los encabezados. Vamos a ver a la parte de vista. En vista tampoco tengo. ¿Dónde estará los encabezados y pies de página? El área de impresión. No. No, el área de impresión es diferente. En configurar página. Configurar página, sí. Encabezado en pie de página. ¿Será que aparece por acá? Aquí son saltos de página, ese no es. Imprimir títulos tampoco es. Profe, está en diseño de página. Configurar página, encabezado pie. Encabezado y pie de página. ¿En qué versión la tienes? ¿La versión 2000? 2016. ¿16? Listo. Usted la busca. ¿Dónde está el encabezado y pie de página? En insertar, profe. Correcto. ¿En qué parte? Miren acá. En insertar aquí al final, bueno, en esta versión, encabezado y pie de página. ¿Se lo ven acá? Y le voy a dar clic ahí. Y esto me lleva a que la página se me vea de esta manera. Este es el lado de la vista de esquema, ¿no? Y acá se me para aquí en la mitad. Pero si ustedes se dan cuenta, el logotipo aparece es al lado derecho. Se van a ubicar acá. Y miren qué dice imagen. Quiere esa parte. Voy a borrarla. Miren que acá, cuando ustedes se activan, se paran acá, dice herramientas para encabezado y pie de página. Y aquí aparece, dice insertar elementos, entonces le va a decir imagen. Cuando ustedes le dan clic aquí en imagen, les aparece un cuadrito. Y va a decir, oiga, ¿usted desea descargar de internet una imagen o va a descargar una imagen desde el equipo? Esto va a ser un poquito lento, ¿por qué? Porque él abre su propio buscador de imágenes, tanto en el equipo como en internet. Entonces, tengamos paciencia. Bueno, mi equipo es un poquito lento. Pero miren, ustedes van a decir, ¿desde un archivo, desde el buscador de Bing o desde OneDrive personal? No, va a ser un archivo. Le voy a examinar. ¿Y se acuerdan que yo guardé la imagen en dónde? En rama judicial, en básico intermedio, en unidad 1. Miren acá el logotipo. Y simplemente le digo insertar. Y ya. Ahí teóricamente aparece. Si yo le doy clic por fuera, él me debe mostrar la imagen, pero mire que la imagen no aparece. ¿Será que si me aparece? Pues tengo que decirle que me lo alinee hacia dónde. Voy a decirle que esta parte de acá me lo alinee, pero ¿cómo hago para alinearlo hacia la izquierda? Porque tendría que hacerlo. Ahora lo otro. Aquí dice dar formato a la imagen. Ah, mira. Ya puedo aquí decirle, cámbienme el tamaño. ¿Sí? Y aquí le puedo decir a dónde arranca, cómo arranca, etcétera, etcétera. Le digo aceptar. Cuando doy clic por fuera, él no va a aparecer. Pero cuando ustedes le dicen control P para imprimir, miren que él va a aparecer aquí arriba. ¿Sí ven el dibujito?
ahí va a aparecer el encabezado y pie de página. Eso es lo que estamos agregando. No va a aparecer en el formato. Si ven que no va a aparecer en el formato, pero sí va a aparecer cuando ustedes lo vayan a imprimir. Normalmente se hace eso siempre. Se configura el encabezado y pie de página del documento y de ahí para allá se carga todo. ¿Por qué, profe, aparece esto centrado? Porque de pronto ustedes le dicen a la hora de imprimir que la coloque recargado hacia la mitad. Entonces, eso lo tienen que aprender a ustedes. La mayoría yo sé que ya trabajan esto. Ajustar a una hoja sin escalado, configuración de página, y ustedes le van a decir aquí cómo quieren las márgenes. Miren que acá está centrado horizontal y vertical. Yo le voy a decir que me lo centre de horizontal, pero no de vertical. Y miren dónde va a quedar. Ese será el formato. No más. Y dejarlo con el encabezado y pie de página y ya queda listo. ¿Van hasta ahí conmigo? Vamos al de rangos. Y esto es más fácil de todo. Cuando ustedes, yo les decía a ustedes que pueden generar rangos y darle nombre a esos rangos, esto es para que ustedes en el momento en que quieran invocar o llamar unos datos de un rango, es mucho más fácil si usted ya le dio un nombre. Y aquí les dice, seleccione de D3 a D30. Y ustedes van a venir acá de D3 hasta D30. Shift, control y flecha hacia abajo y automáticamente te salta y miren que seleccionó todo el rango. Y a ese rango le voy a dar el nombre de números. ¿Cómo lo hago? Vengo acá, selecciono acá y le voy a decir que me coloque el nombre del rango. En este caso va a ser números. Y le doy enter. En este momento, y miren lo que pasa. Cuando ustedes le dan clic de nuevo acá, miren que va a aparecer el nombre de números, lo que acabaron de dar. Y cuando le hagan clic encima, miren que invoca el rango que ustedes acaban de crear. De la misma manera, van a seleccionar de F3 a F16, de F3 a F16. ¿Y ese rango cómo se llama? Referencia. Vienen acá y le escriben referencia. Y le dan enter. Siguiente, de F3 a H16. F3 a H16. Y ese rango se llama precios. Y le doy enter. ¿Listo? El siguiente, de J3 a O10. J3 a O10. Ahí está. Y ese se llama como clientes. Entonces vengo acá y le digo clientes. Y por último, de J3 a J10. Y le voy a decir que se llama empresas. Profe, la embarró. Mire que quedó más grande y seleccionó cosas que no eran. Si ustedes llegan y dicen, no, ahora sí, venga, yo selecciono hasta aquí y le digo, ¿cómo se llama? Empresas. Y le dan enter. Miren que no les va a permitir hacerlo. Y tampoco vayan a decir, ah, si se llama empresas, pues a este llamémoslo empresa. No, vamos a modificar ese rango que acabamos de crear. Miren los rangos como se han creado. Cliente, empresa, números, precios, referencia. Pero este me quedó mal. ¿Cuál me quedó mal? Empresas. Entonces, pónganme cuidado cómo se modifica y cómo se trabaja eso. Hacen clic en la ficha de fórmulas. Hacen clic en administrador de nombres. Y miren que acá les van a aparecer todos los rangos que han creado. El que me quedó mal fue el que dice empresa, ¿cierto? Lo marco. Y aquí
Mire que dice que el rango es desde esto. Hacen clic aquí en la flechita, seleccionan el rango que es, hacen clic de nuevo ahí y le dicen cerrar. Oiga, acaba de modificar. ¿Desea guardar los cambios? Usted dice sí. Y ya, cuando vuelvan y le hagan el llamado a empresas, ya quedó modificado. Y eso es lo que tienen que hacer ahí, trabajar los rangos. Tienen que mirar el video del manejo de rangos. Y deben aparecer los rangos acá para hacer el llamado sin ningún problema. Ojo, porque es que yo me puedo adelantar un poquitico. Perdón un segundo, ¿qué aparece ahí? Código. ¿Qué tal si yo colocara un código más adelante y le dijera, oiga, es que el código es la referencia? Y cuando yo coloque el código, quiero que me traiga esto. Y cuando traiga esto, me traiga esto. Eso se hace con buscar en vertical. Está, creo que en los capítulos que siguen, de pronto búsquedas de datos. Y si no, pues después hacemos un ejercicio aparte para que ustedes vean cómo se trabaja o para qué se hace ese llamado. Un ejemplo así sencillo. Yo voy a crear una lista de esto. Pero en lugar de ponerme a digitar esto, yo quiero que me salga aquí en la factura. Y yo le voy a decir datos, validación de datos, lista. ¿Y cómo es que se llama la lista? Si no acuerdan, oprimen F3. Ah, se llama referencia. Le digo aceptar y aceptar. Y miren lo que ha pasado. Ya usted trajo la referencia de los productos que están en la otra hoja. Ya no tiene necesidad de ponerse a escribirlos. Ya están, él acaba de jalar esto. Hay una descripción, no está como rango. Voy a crearlo, mírenlo. Selecciona, es más, lo voy a seleccionar desde acá. Le voy a decir fórmulas, crear desde la selección con la fila superior y aceptar. Miren que aquí ya me aparece descripción. Y solo me seleccionó los datos. Y acá le voy a decir que me borre esto. Datos, validación de datos, borrar todos. Y aceptar. Listo, ya me lo borró. Ya no tengo la lista. Voy a crear una nueva con la de los productos que acabo de grabar. Validación de datos, lista, el origen, oprimo F3 para verlos. Se llama descripción, aceptar, aceptar. Y mírenla ahí. Ya tengo, no tengo que ponerme a escribir los nombres de los productos. Ya los traje de una lista que están en otra hoja. Para eso se utilizan los nombres de rangos. Téngalos en cuenta. Eso es lo que tienen que hacer del ejercicio. ¿Existen dudas hasta el momento? Es que como el video a veces iba atrasado, es editar la explicación, hay que mirar el video ya como usted dice. Listo, sí, ya voy a detener el video para que ustedes puedan ver. Listo, infortunadamente de las 20 y pico personas solo quedaron 12. Entonces, pues ojalá no tengamos inconveniente después. Profe, no entendí. ¿Tienen alguna duda hasta el momento de lo que tienen que hacer en la unidad 1? Profe, las dudas nos surgen cuando estemos realizando el ejercicio, porque a ratico se le cortaba. Entonces, tranquila, no. Que en el video va a estar de corrido. Voy a detener entonces el video en este momento.